Altísima del Cartagena, la primera de la segunda vuelta. Sigue el equipo de Munua con números espectaculares lejos de su estadio. Ahí está Cayo para Nacho Buil. Busca el disparo. Pues ahí está la parada de cada semana de Yacosta. Pues bueno, si hemos dicho que no había aparecido y que no había intervenido, pues ha aparecido en el momento oportuno, porque la verdad es que el balón iba hacia adentro, sí, y era, era difícil, un disparo difícil, muy peligroso, pero ha sacado ahí una mano, un brazo derecho, un antebrazo. El balón que saca la defensa. Pues ahí está, con esta jugada se acaba el partido, gana el Cartagena, que se mantiene como líder. Victoria con los tantos de Ladi y de Julio Gracia. Y sigue con muy buenas sensaciones el equipo de Munua, Paco. Sí, yo estaba haciendo un balance o un resumen del partido, más que del partido, del comportamiento que ha tenido el Cartagena hoy en el desarrollo hoy a lo largo de todo el partido, marcando todos los tiempos. Sale, maneja el partido, el rival, ahí vemos la jugada del primer gol, si es cierto, la verdad es que le da en la mano a Eladi, pero bueno, el Cartagena justo merecedor y creo que ha hecho un partido impecable para marcar y por supuesto dando fiabilidad y demostración de por qué está de líder. Pues ganó el Cartagena con los tantos de Eladi y de Julio Gracia, sigue el líder del equipo albinegro. Paco Sánchez, muchas gracias. Muy bien, Jorge, hasta la próxima. Pues nada, el Cartagena que se marcha de aquí líder, 42 puntos para ellos, 41 tiene Lucas Murcia, 38 el Melilla. Gracias por estar ahí, saludos, muy buenas tardes. Nuevo triunfo del Cartagena a domicilio, en este caso por 0-2 en casa del filial del Granada. Los de Gustavo Munua siguen demostrando por qué son el mejor equipo fuera de casa de los 80 que integran la segunda división B española. Soberbia actuación de Eladi Zorrilla, que además de avisar, fue quien abrió el marcador para convertirse ya en el máximo goleador del equipo. Luego sentenció el encuentro Julio Gracia al finalizar un buen contragolpe. Hoy teníamos un plus más, que fue nuestra afición. Me encantó que nos vengan a acompañar, el desplazamiento que hicieron. He visto muchas familias con muchos niños. Y bueno, eso es una alegría también para nosotros, que nos llena de energía. Hoy le tocó a Eladi, otro día le va a tocar a Santi, otro día a Mollita, a Julio, a Rubén, a Queche, a Igor. Y no quiero dar más nombres porque me voy a olvidar de alguno. Tienen muchísimas ganas de hacer cosas importantes por este club. Y también saben que todavía falta muchísimos partidos. Estamos preparados para sufrir. El equipo está preparado para sufrir cuando lo tenga que hacer. Como por ejemplo el partido pasado.